Gisela, hija. Lo he oído todo y ya sé que no eres mi mamá. Pues si lo has oído, comprenderás todo lo que le debes a María Isabel. Yo solo sé que no quiero seguir siendo la hija de una criada. Rosa Isela, no quiero que mis compañeras se sigan burlando de mí. No quiero. Quiero irme con mi abuelito y eso es todo. No te irás de esta casa, ¿entiendes? No te irás. Déjela, señor Ricardo. Déjela que se vaya, que me abandone. Ya no me importa perderla si tiene de piedra el corazón. Llévesela, señor. Llévesela pronto. Señor. Ánimo, María Isabel. Los dos sufrimos el mismo dolor. Mi hija también me abandonó. Era todo en mi vida. Todo lo que tenía. Me tienes a mí. A mí con todo mi cariño. Necesité sentir el corazón desgarrado para darme cuenta que te he amado mucho sin saberlo. No se burle usted de mí, señor Ricardo. No. Tenía la felicidad ante mí y no la veía. Estaba ciego. Pero si yo no soy más que una criada, una india. No, María Isabel, tú lo eres todo para mí. Ay, señor. Por lo que es la mera verdad, aquí dentrito, yo siempre lo he querido con toda mi alma. ¿Quieres casarte conmigo, María Isabel? Ay, Diosito santo, ¿pero qué le pasa? Eso no puede ser. ¿Y por qué, si los dos nos queremos? Pues aunque así sea, porque usted está tan lejos de mí que sería como tratar de alcanzar el cielo con las manos. Todo el mundo lo criticaría. Que critiquen lo que quieran. Que sepan que me caso contigo. Mi amor está por encima de los demás. Pues nomás por fuera, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No digas eso, María Isabel, por favor. Iremos en viaje de boda a Estados Unidos, a Europa, no sé, mucho tiempo. Quizá un año, el tiempo que te gustes. Ya verás, te llevaré con los mejores modistos y a los mejores museos. Y cuando regresemos te convertirás en una gran señora. No sé. Me imagino que si me convierto en una de esas señoras que tú dices, todas empingorrotadas, como que reniego de mi origen. Y no me gusta. Yo soy india. Y el día que dejes de ser india, ya no me gustarás nada. Ay, mijita. Si Cristina, mi prima, viviera, se volvería a morir al solo saber que Ricardo se casa con su criada. ¿Pero estás segura, mamá? ¿Puede ser otra mujer con el mismo nombre? Desgraciadamente es cierto, hija. Me habló Claudia, la señora del valle, y las damas de caridad de la colonia. Es un escándalo. Lo que importa es que él se casa. ¿Quién sea ella? ¿Qué más da? Yo te dije que te pusieras lista. ¿Pero qué querías que hiciera, mamá? Lo invité al teatro, al cine, a las carreras, y nunca fue capaz de tomarme siquiera una mano. Pues yo no voy a permitir ese matrimonio. Ricardo tendrá que oírme. Cuida mucho a Rosicela, virgencita. Que sea buena, aunque se olvide de mí. ¿Cómo? ¿Que se case el licenciado con su sirvienta? Como lo oyes, eso es tener suerte. Y yo que le echo tanto la lucha. Cuidado, licenciado. Buenos días, licenciado. Por favor, no me pasen ninguna llamada. El licenciado Orbañano se encargará de mis asuntos durante mi estancia en Europa. Y se la lleva a Europa en viaje de bodas. Pues yo desde mañana me pongo mis trenzas y mis guaraches. Y me voy al Pedregal a buscar trabajo de recamarera. Pues yo le voy a hacer pasar un coraje a esta fámula. No,
A la ensalada no le pongas tanto aceite. La llaman por teléfono. ¿Quién? No dijo su nombre. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Bueno. Sí, habla María Isabel. ¿Quién habla? Me alegro que tú hayas contestado, muchacha. Ya sabrás que tu patrón se va a casar con una mujer que lleva tu mismo nombre. Aquí en la oficina se ha armado un alboroto. Soy su secretaria y no me gusta que se burlen de él creyendo que se va a casar con su criada. Pues yo se lo voy a decir bien clarito, mire. El licenciado se va a casar conmigo, o sea, con su criada. Una pobre india que llegó a esta casa con los pies descalzos, pero con el corazón más limpio que muchas taquígrafas, que se arreglan las medias delante de su jefe, se pintarrajean como payasos y usan unas faldas que parecen taparrabos y ni así logran nada. Y si quiere más información, véngase para acá, que de pasadita hasta le rompo el hocico, vieja mensa. ¡Oh! Bueno, mira, Lupe. Queremos hablar con usted, señora. Ay, Dios. Se les quemó el flan. No, mire, nomás queremos que nos pague porque nos vamos de esta casa. ¿Que se van? ¿Y por qué que no les alcanza el sueldo? No, no es eso, es que no nos gusta recibir órdenes de alguien que fue criada como nosotros. Las muchachas que trabajan en la casa de junto nos contaron todo. Sí, es verdad. Yo fui una criada como ustedes. Y no me avergüenzo. Por eso las he tratado con cariño. ¿Quién mejor que yo puede comprenderlas? Si ustedes creen que es un crimen haberse ganado el cariño del señor Ricardo honradamente, pues pueden irse porque no puedo hacer nada para detenerlas. De las otras, las de la sociedad, sabré defenderme. Devolveré insulto por insulto. Pero con ustedes no puedo porque somos iguales. Lo que siento es que ahora ya no soy de las de abajo, ni tampoco soy de las de arriba. Como quien dice, me he quedado sola. No, niña, mire. No diga eso. Lupe tuvo la culpa. Mentira. Tú fuiste la del chisme. Bueno, si usted se olvida de lo que dijimos, nos quedamos. ¿Verdad, Lupe? Sí, claro. Gracias, muchachas. Señor. Lo busca una señora. ¿Dio su nombre? Dice que su tía Leonor. Vaya, ya van a empezar los sermones. Hazla pasar y avisa a la señora. Está bien, señor. Tía Leonor, esta sí que es una sorpresa. Tome asiento. Debo confesarte que en esta ocasión solamente la curiosidad me ha traído. Recibí la participación de tu boda, pero no puedo creer lo que se dice por ahí. ¿Y qué es lo que se dice por ahí? Que te vas a casar con tu sirvienta. Claro que yo no lo he creído. Pues créalo, tía. Efectivamente me voy a casar con mi sirvienta, con María Isabel, la única persona que me ha acompañado en mi soledad. Pero, Ricardo, olvidas tu prestigio, tu abolengo. Te debes a la sociedad. Esa sociedad a la que usted se refiere no me ha dado nada. Para mí la sociedad es la unión de los seres humanos, de las razas y de todas las clases. ¿Pero no va usted a la sala? No me atrevo. ¿No nos dijo esta tarde que sabría defenderse de los de arriba? Tienes razón. Si me vienen a buscar, me van a encontrar. Pero esa mujer ha vivido muchos años aquí, en tu casa. ¿Podrían creer que tú y ella...? Precisamente por haber vivido aquí muchos años, conozco mejor que nadie su pureza. Eso solamente tú lo sabes, no los demás. Vamos, tía, no me haga reír. Cuando su hija Bertita no salía con su novio ni a la esquina, a los 3 meses de casada, recuerda haber asistido al bautizo de su primer hijo y nadie sabía nada. ¡Me estás insultando, Ricardo! Buenas noches. María Isabel, quiero presentarte a mi tía Leonor. Mucho gusto, señora.
Ni las joyas ni la buena ropa pueden ocultar ciertas cosas, Ricardo. No creo que ni tus amistades ni tu familia acepten a tu futura esposa. Con que Ricardo me quiera y me acepte, me basta, señora. Imagino que a usted no le interesa ni la sociedad ni la familia. Pues mire usted, la sociedad ni la conozco. Y me voy a casar con el hombre que me quiere, no con su familia. Veo que el trato íntimo con las criadas te ha hecho olvidar la buena educación. Ya verás qué concurrido va a estar tu matrimonio. Su abrigo, señora. Lo ves, Ricardo. Todos se burlan de ti. Te mereces una esposa mejor que yo. No existe. ¿No le vas a dar la noticia a tu padre? Claro. Te acompañaré. No, si no te molesta, prefiero ir sola. Temo que sufras mucho. La hacienda de Don Félix está muy cerca y podrías encontrarte con Rosa Isela. Procuraré no hacerlo. Pero si la encuentro, no sufriré. Tu cariño será mi defensa. Hija, no puedo creer que eres la misma. Soy la misma, Tata. Por dentro soy la misma. Y con mucho cariño hacia usted. ¿Por qué nunca contestó mis cartas? Pues cuando vivía chona que medio sabía escribir. Nunca quiso hacerlo. A luego murió y... Hija, ¿y no tienes miedo de casarte con uno tan del alta como dices? Pues sí, Tata. Tengo miedo. Pero también le tengo harto cariño. Pero con puro cariño no creo que le llegues. Él me ha dicho que me va a ayudar a que suba muy alto. Nomás pídale a la Virgencita de Guadalupe que no me vaya a dar un zapotazo. Quiero que lo conozca, Tata. ¿Por qué no se viene a la capital ahora que regresemos del viaje? Le podemos comprar una casita muy bonita. Y así nos veríamos más seguido. No, hija. Sacarme de estas tierras sería como arrancar esos árboles. Me moriría. ¿No ha visto a Rosa Isela? Sí, pero de lejos. Nunca se para por aquí. Está repechula. Pensar que con solo caminar un poquito podría estar con ella. Pero ¿para qué? ¿Para que me haga otro desprecio? Tata, me quiere dar su bendición. Matrimonio del licenciado Ricardo Robles con la señorita María Isabel Sánchez. ¿Qué le pasa, mi niña? Así que se casa con su patrón. Me alegro. Después de todo, María Isabel es una mujer que ha sufrido mucho. Y contigo fue muy buena. ¿No te da gusto? Sí, abuelito. Me alegro por ella. Sé en quién piensas. También yo pienso en mi hija. Algún día volverán, Ricardo.
y las recibiremos con los brazos abiertos.
Rafaela. Señora, le extrañamos tanto. Nosotros también. ¿Qué tal, Lupe? Señora. Oh, gracias, están preciosas. ¿Cómo está? ¿Cuántos recuerdos te trae esta casa, no? Nada más a mí. No me digas que tú no piensas en tu hija. A veces veo pasar una sombra de tristeza por tu cara. Y sé que estás pensando en ella. Sí, María Isabel. Me adivinas el pensamiento. Pienso mucho en Gloria. Señorita, siga las indicaciones. Yo regreso en el acto. Muy bien, doctor. Señorita, perdón. Diga. Señorita, ¿ya nació? Sí, fue hombrecito. No. Sí. Pero papá, sí, pase usted. ¿Es cierto que fue hombrecito? Uh-huh. Mi vida. Oye, ¿qué no está muy chiquito? No te creas. Está muy lindo. ¿Te sientes bien? Pero, ¿de veras bien? Muy bien. Quisiera avisarle a mi papá. Él no te avisó cuando se casó con la criada. Por Dios, Gilberto. Te olvidas de la forma en que salimos de la casa. Déjame avisarle. Mira, Gloria, no creas que soy rencoroso, pero compréndeme. Apenas principiamos y sé que aquí en Monterrey tengo más por venir. Tu padre podría pensar que le pedimos limosna. Y eso no. Déjame demostrarle que no soy tan mequetrefe como él pensaba. Y que realmente te quiero. ¿Estás de acuerdo? ¿Lista? Lista. Ah, oh, qué linda. Sí, pero este vestido me tapa menos que cuando me iba yo a bañar al río en camisón. Mira, no más. Válgame Dios, ¿va a ir gente que te conoce? Da lo mismo, chatita. Serás una sensación. ¿Nos vamos? Espérate que me tape un poquito. Ya, vamos. Vamos. Mira, ahí enfrente. Ay, ay, Dios santo, yo creo que el vestido está muy escotado. Mira cómo me ven todos. Te miran porque eres la mujer más bella en el teatro. Ricardo ya regresó de su viaje de bodas. Pero qué descaro, traer aquí a su criada. ¿Y esa es María Isabel? Yo la creía prieta y trompuda. Mira quién está allí. ¿Dónde? En el segundo palco. Sí, el licenciado Robles, tu antiguo enamorado. Ay, creo que ahora está más guapo que antes. Guarda tus suspiros, hermanita, porque vine acompañado de una mujer muy guapa. ¿Será su esposa? ¿Quién sabe? Lo último que supe de él es que se había quedado viudo. Si reemplazó a su primera esposa, lo ha hecho muy bien. Es que cantan en francés, linda. Ricardo, ya se le durmió la criada.
Sería mejor que volviéramos a casa. Tienes mucho sueño. ¿Qué te molestó que me haya quedado dormida? No tiene importancia. Mejor vámonos. Buenas noches, Ricardo. ¿Ya no te acuerdas de mí? Mireya, qué sorpresa. Sabía de tus éxitos en el extranjero. Llegué hace un par de días. Vengo a pasar aquí solo una temporada. Permíteme presentarte a mi esposa. Encantada. Mucho gusto. La vi desde mi palco. ¿Se siente usted mal? ¿Yo? María Isabel ha estado un poco delicada de salud. Precisamente nos marchábamos en este momento. Será mejor que nos quedemos. Va a empezar el segundo acto. ¿Me permiten que me quede con ustedes? Con mucho gusto. Sí, claro. ¡Qué maravilla! Creo que nunca había oído cantar en esa forma. Ni yo tampoco. ¿Qué le pareció el bajo, eh? Pues me gustó más el alto. Nunca me han gustado los chaparros. Me refiero al cantante. ¡Ah, el gordito! Estaba un poco ronco, ¿no? Tú no conoces a mi esposa. Es muy bromista. Pero encantadora. Oye, Ricardo, me gustaría celebrar nuestro encuentro. Tomar una copa o algo, ¿no? Muy buena idea. Voy a avisar a mi hermano. Oye, ¿por qué le dijiste que soy muy bromista? Después te explicaré. ¿Qué te pareció? Pues simpática. Sí, es muy simpática, pero su mayor encanto lo tiene en las manos. Pues a mí me parecieron flacas y huesudas. No, linda, quiero decir que es una gran pianista. Ah. ¿Todavía no te has casado, Mireya? No, todavía no he encontrado al hombre que pueda esclavizarme. Me extraña siendo una mujer tan guapa. Muy galante. Pero me he dedicado por completo a la música. Pero no creas, ¿eh? A veces cambiaría gustosa todos mis éxitos por un hombre que pudiera comprenderme. ¿Y por qué no lo hace? A mí eso de estar toquito, que no se me hace tan divertido como estar casada. Tal parece que todos los hombres que llenan por completo mis aspiraciones están casados. Y bien casados. ¿Le gusta el ruidajo ese? Ay,
Esta música es la expresión de la juventud moderna. Pues a mí, francamente, entre la música esta y la dichosa ópera, prefiero la ópera. Y así confirmar esta ilusión. Y ya verás que mi amor te dará felicidad. ¿Un cigarro? No, gracias, no fumo. ¿Tampoco ha tomado una copa? ¿Qué se lo prohíbes, Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo me deja hacer lo que yo quiera, solo que el alcohol me marea y el humo me hace toser. En cambio, para mí las dos cosas son indispensables. El alcohol me ayuda a olvidar y el humo me calma los nervios. Salud. Por nuestra época de estudiantes. Buenas noches, hermano. Mi hermano Ariel, la señora y el señor Robles. Mucho gusto. A sus pies, señora. Mucho gusto. Siéntese, por favor. Creí que del teatro te había ido directamente a tu cita. Norma tenía jaqueca y pensé que estarías aquí. ¿Pero qué esperan para bailar con esta música cadenciosa? ¿Me permite bailar con tu esposa? No hay nada más antipático que bailar con una hermana. Por supuesto, puede bailar. Desde luego, si la señora acepta. Ricardo ya dijo que sí. Bueno, no nos queda más remedio que seguir el ejemplo. Encantado. Es muy sencilla. Ya la conocerás y serán buenas amigas. ¿Estás muy enamorado de ella? Como un colegial. También eras un colegial cuando me enamorabas a mí. Y ahora dime, ya que ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no profesó lo nuestro? Una vez hicimos una cita y nunca apareciste. Tenías demasiados pretendientes y preferí retirarme. ¿Me creías una vampiresa? Sí, casi casi. De modo que a usted tampoco le gusta la ópera, ¿eh? No. Mucho ruido y nada de ópera. Aquí usted tan sincerote. ¿Y entonces por qué fue? Por mi hermana. Adoro el bel canto y toda la música ocurrida. Bueno, de eso vive. ¿Me permite decirle, señora, que es usted muy guapa? Gracias. ¿Servimos igual, señores? No, gracias. Creo que es hora de retirarnos. Después de todo, tu esposa no se sentía muy bien en el teatro. Mi hermano me llevará. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Claro que no. Tendrás que visitarnos. Anhelo volver a oírte tocar. Pero si no tenemos piano... No importa, linda. Mañana lo tendremos. ¿Estás cansada? Bastante. Es natural. El baile con el hermano de Mireia te habrá agotado. Aunque a mí no me apretaban tanto como tú a Mireia. No me vayas a resultar que estás celosa. ¿Celosa yo? ¿De esa borracha que fuma como chacuaco? Mireia no es ninguna borracha. ¿Y ahora la defiendes? Es que no hay motivo para que la insultes de esa forma. El único defecto que tiene es ese hermano con cerebro de pollo. Pues mira, a mí el hermanito ese me cae muy bien. Sabes que diferimos en todo. Mejor me voy a dormir a otra recámara. Thank you.
Por Dios, no llores. ¿Sabes una cosa? Es que nos queremos mucho los dos. En el centro, por favor. Por Dios, no te has cambiado. No hay que tardar, Mireia. Es que quise hacer personalmente la cena para quedar bien con la visita. ¿Vendrá sola la pianista? Ojalá no haya invitado a su hermanito. Pues la cena alcanza. Ha de ser ella. ¿Qué tal, Mireia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Y tu señora? Ahora baja, está terminando de arreglarse. Pasen, están en su casa. ¿Qué te parece el piano, Mireia? Muy lindo. Has tenido un gran detalle, Ricardo. Les voy a preparar unas copas. Ah, un momento. Si lo permite, yo puedo hacerlo. Soy un especialista en explosivos. Oh, sí. Mireia, mientras baja María Isabel, no quieres probarlo. Yo ni siquiera sé si tiene teclas. Bonito toca la condenada. Buenas noches. María. Discúlpeme por no haber bajado antes, pero quise cocinar personalmente para usted. Muchas gracias, señora. ¿Le gustó el pianito? Oh, muchísimo. Toca usted muy lindo. ¿Cómo no va a tocar lindo si es la mejor intérprete de Chopin? A propósito, ¿ya leíste su última biografía? No. Discúlpenos un momento. Acompáñame. Con permiso. Te lo enseñaré. Vaya, nos dejaron solos. ¿Y ahora usted de dónde salió? Estaba bien escondido, ¿eh? Es mi lugar ante mi hermana. Siempre me opaca. ¿Una copa? No, gracias, no bebo. ¿Un cigarrillo? Tampoco fumo, soy una anticuada. No sé nada de esas cosas. Tiene usted lo principal. Una gran belleza. Fumará y beberá cuando usted quiera. Son cosas fáciles de aprender.
Y tienes razón. Algún día voy a aprender a hacer todas esas cosas para ser una mujer bien moderna. Espléndido. Qué manera de describir a Chopin en un solo párrafo, ¿verdad? No se alarme. Mi hermana es inofensiva. Para ella no existe más que el arte. ¿Y quién se alarma, oiga? Lo que pasa es que me acabo de acordar que dejé el filete en el horno y se me va a chicharrar. Ricardo, ya tengo lista la carne. Vamos a cenar, ¿no? Pasen. La felicito, señora. Cocina extraordinariamente, ¿verdad? Exquisito. Bueno, no es ningún chiste. Toda mi vida he sido cocinera. Es de lo único que realmente puedo presumir. Esta noche se presenta el pianista Lewis. ¿No piensan asistir? Todavía estamos a tiempo. Me parece una buena idea. ¿Vamos, Linda? Ay, Ricardo, tú sabes que yo de esa música no entiendo nada. Ah, si tú no vas, yo no lo haré. El hecho de que no vaya yo no quiere decir que no puedas ir tú. Además, a ti te encantan esas cosas. Gracias, María Isabel. Volveré pronto. ¿Qué le vamos a servir? Dos whiskies. Enseguida. Perdóname que haya insistido en que tomáramos una copa, pero después de una emoción artística como la de esta noche, la necesito. Por mí, encantado. ¿No se molestará, María Isabel? Ah, no la conoces bien. Ya debería de estar aquí. Condenada güereja, se lo debe haber llevado por ahí a emborrachar. Claro, como yo soy una india mensa que no sabe ni fumar ni beber. Pero estoy ya de tarugota. Vete, mi vida, si a ti te encantan estas cosas. Pero eso se aprende bien pronto. Lo de la fumada y la tomada. Ahorita mismo empiezo. Me va a enseñar a mí. De tin, marín, de doping, de cúcara, macara, títere, fue esta. Ah, chispas, huele a perfumito. Ha de saber qué sabroso. Ahora esta. Tiene rete bonito el color. ¡Ay, chirrión! Me engañó el color. ¡Uy, sabe a purga! ¿Huele a menta? ¡Ay, a pura mentada! Ahora vamos a hacerle al chacuaco. Vas a ver. Que tienes una hija que ya es toda una mujer. Perdóname que te pregunte, pero es que me interesa tanto tu vida. Es hija de mi primer matrimonio. Pero me abandonó. Después decidí casarme con María Isabel. Es de una bondad infinita. A veces pienso que se debe a su origen tan humilde. Sí. María Isabel era mi sirvienta. ¿Estás de broma? No. Llegó a mi casa descalza, amparando en sus brazos a una niña que no era suya. No te entiendo. Por favor, explícame. Te lo contaré. Y ahora un poquito de música para animarme. A ver. Este está re bonito para acordarme de mi tierra, sí, señor. Hijo,
cierto, qué calor hace. Ay. Tú y solo tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. ¡Yee-ha-ha-ha-ay! Chocante la huedejeza. Y tan fingidota. Espléndido. Maravilloso. Incorrupto, diría yo. Ahorita han estar baile y baile. Seguro. Y ella le va a tener el cachetote así bien pegado como parche poroso. Lo que los unió fue la soledad. Comprendo. ¿Qué te pasa? Me siento profundamente romántica. Cerrando los ojos me hago ilusión de muchas cosas. ¿Podría saberse cuáles? Sueño con el hombre que anhelo. Pero al volver a la realidad, me doy cuenta de que estoy tan sola como lo estaban María Isabel y tú antes de amarse. No creo que te sea difícil hallar al hombre que deseas. Has de tener muchos admiradores. ¿O esperas un príncipe azul? No, mi tipo ideal sería un hombre como tú. Hay cosas que pueden convertirse en realidad. No lo digas ni por galantería. Sé lo enamorado que estás de tu mujer. Será mejor que nos vayamos. Será muy difícil darle a la lancheta esta. Yo creo que no. Ay, pichón. Esto es maravilloso. Y eso que realmente no puedo tocar porque tengo las manos engarrotadas del frío. Nunca en mi vida he escuchado mejor música que la de la ópera. ¡Bravo! Ah. Eres una gran cantante y una gran pianista. ¿Qué hubo? Pues fíjate que sí. Yo realmente entre el piano este y el metal no noto ninguna diferencia. Ay, qué bueno que llegaste, porque se me estaban acabando los cigarritos. Te voy a preparar un bombazo, ¿no? A ver. ¿Qué pasó, María Isabel? Estoy feliz. ¿Qué te sirvo? ¿Un jabón o una mentada? Basta ya. ¿Por qué has hecho todo esto? Porque a ti te gusta. ¿A mí? ¿Estás loca? ¿Y por qué voy a estar loca? La güereja bebe, la güereja fuma. Y a ti te gusta, ¿no? Es una mujer de mucho mundo. Está in, y yo estoy out. Bola de viejas payasas que nomás se encueran las patas para parecer hippies. Pues mira, yo ni presumo. Y yo crecí toda mi vida con las patas encueradas. Lo único que todavía no me sale muy bien es lo de la tecleada. Pero con el tiempo me va a salir igual que a esa. Es mejor que te vayas a acostar. No, no quiero. Te voy a tocar la quinta sinfonía de Víctor Hugo. ¡Cuidado, María Isabel! ¡Ay! Dame la mano. ¡Ay! ¡Ricardo! ¡Ay! 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 Mi vida, mira lo que has hecho. Déjame cubrirte. Déjame en paz. Vete con ella. Cálmate, María Isabel. Con ella. Pero si se entienden muy bien, ¿no? Piensas mal. Entre Mireia y yo solo existe una simple amistad.
No es cierto, es mentira, Ricardo, es mentira. Ahí está tu nivel. Yo no soy más que una india estúpida que una vez creyó alcanzar las estrellas y el cielo con las manos. ¿Por qué salí de mi tierra? Yo nunca debía haber dejado a mis indios ni a mi raza. Quise aprender a ser una gran dama. Y mírame. Te equivocas. Mírame, no seas tontina. Más que el ridículo. Te quiero con toda el alma. No te cambiaría por nada. Ven, vamos. Déjame. Déjame. Abuelito, ¿cuándo me vas a enseñar la recámara de mi mamá? ¿Eh? Pero hija, si es la misma que duermes. Me refiero a la de María Isabel. María Isabel no es tu madre. Ya lo sabes. Te equivocas, abuelito. María Isabel es mi madre. Lo he pensado mucho. Ella me dio todo su cariño, su ternura, sus sufrimientos. En cambio, yo la he perdido para siempre y por mi culpa. Te comprendo y sé que te aburres. A causa de mi edad no puedo acompañarte en tus paseos. Y además las maestras de aquí ya no pueden enseñarte nada. Será mejor que vuelvas al colegio. Sí, pero no al mismo que estudié cuando era niña. Entiendo. Monterrey queda cerca de aquí y ahí hay muy buenos colegios. Sí, abuelito. Llévame fuera de esta hacienda. Señorita, ¿podría decirme dónde queda el Conservatorio Nacional de Música? ¿El Conservatorio Nacional? Creo que queda por... Oye, ¿que tú no eres María Isabel? ¿La criada que se casó con mi primo Ricardo? Déjame bajar, Carlos. ¿Cómo me dijiste? Que si tú eres la criada que se enredó con mi primo Ricardo para poder casarse con él. ¿Qué se enredó? Pues ni que fuera igual a ti. ¡Ah, montonera! ¿También tú? ¡Toma! ¡Y no le saquen! ¡No le saquen! ¡Qué padre! Vaya. Ya hasta se me estaba olvidando esto de las cachetadas, tú. Colosal, patrón. A ver, señora, ¿cómo estamos hoy? Yo un poco acatarrada, maestro. ¿Y usted? Me refiero a sus clases. Ah, pues como siempre, igual de taruga. Principiaremos el ciclo de la historia de la música barroca. La estética de los representantes más puros de la llamada música barroca, como Vivaldi, Corelli, Telemann, ¿eh?
Jóvenes, jóvenes. Esto es una clase de historia de música, no de anatomía femenina. Como les decía. Espérense, muchachos, espérense. Un momentito, déjenme en paz. Miren, yo vine aquí a estudiar música. No a que una bola de muchachos me esté pelando el diente. Oiga, ¿usted me presta sus apuntes? Sí, sí, con mucho gusto. Déjeme ver si los traigo aquí, ¿eh? Un momentito, por favor. María Isabel, ¿usted aquí? Sí, quiero aprender a tocar el piano. Bueno, no como lo toca usted, claro. Me parece muy bien. Si puedo ayudarla en algo, quiere que la ayude en sus lecciones, podría ir a su casa. Encantada. Pero se trata de una sorpresa para Ricardo. Mejor aquí. Bueno, ¿cómo no? ¿Sabe una cosa? Cuando la conocí me caía usted regorda, pero ahora me cae a todo dar. ¿Mañana a las 5 aquí? A las 5. Gracias, Mireya. Buenos días, señora. De la Escuela Técnica de Manejo a sus órdenes. Ah, usted es el chofer. El instructor. Yo le voy a enseñar a manejar. El enseñador. El enseñador. Oiga, está usted muy chiquito para enseñar, ¿no? Le voy a enseñar manejo, no salto de altura, señora. Por aquí, tenga la bondad. Por aquí. Por aquí, si es tan amable. Oiga, esto está muy raro, ni que fuera yo pulpo. ¿Para qué tiene dos cosas? No, mire, mejor en mi coche, que es muy normalito, ¿eh? Oiga, es que... Bueno, ahora primero que nada la llave en el switch. Eso es. Ahora fíjese muy bien. Aquel es el clutch, este es el acelerador. Izquierda clutch, derecha acelerador. Hay que sacar el clutch poco a poco al mismo tiempo que se mete el acelerador. Pero la cosa debe ser así. ¿Usted maneja eso con las manos? No, con los pies. Ah, bueno, como todo el mundo. Exactamente. Ahora las velocidades, fíjese, primera aquí, aquí, segunda aquí, tercera aquí, cuarta aquí. ¿Se fijó bien? Primera, segunda aquí. Tercera, acá, y reversa, allá. ¡Eso es! ¡Dale, fácil! Ahora arranque en primera, por favor. Acá, ¿verdad? Ajá. Suavecito. Cuidado. Si voy bien. Sí, sí. Pero mirando. Ese poste que está ahí, ¿lo están moviendo o está quieto? Está quieto, señora. Así, así. Hombre, sí, ya le entendí. Así, ya. Con cuidado, muy bien, muy bien, muy con mucha usted cultura. Póngase a usar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, muy bien. Mirando al frente, por favor. ¿Sabe qué? ¡Cuidado! Con un poco me estoy nada. ¡Agárrese! Eso es. Con calmita, mirando al frente, por favor. No le voltee a ver a mí, hombre. Ya, ya. Oiga, esto de la manejada está re fácil. Esto es lo único que quedó de tu coche. Así es que María Isabel está estudiando piano.
Ojalá aprenda mejor que manejar. ¿No te dije que ella es extraordinaria? Es por el amor que te tiene. Te cité aquí porque me encanta este sitio. De día tiene un ambiente más íntimo, más romántico, ¿verdad? Mesero. A propósito de romántico, hoy tengo una cita. ¿Con quién? Con lo que más amo en la vida. Dos cafés. No sabía que tuvieras novio. En ese caso, no vuelvas a citarme a solas. ¿Celoso? No precisamente, no tengo derecho. Pero no me agrada compartir tu amistad con nadie. Mi cita es con la música. Me escribió un amigo recomendándome un compositor, que por cierto es ciego. Vive en una cabaña en las afueras de la ciudad. Y tengo curiosidad por ver si tiene algo bueno entre sus composiciones. ¿Quieres que te acompañe? No, sería mucha molestia. No es fácil de llegar. Con mayor razón. Una mujer tan guapa como tú no puede exponerse a esos lugares. Qué lindo se pone el campo en esta época. Mira el volcán. Parece que se ha vestido de novia para recibir al sol. ¿Eres romántica? Bueno, ¿qué mujer no lo es cuando está enamorada? ¿Y tú lo estás? Ya te dije que de la música. Ahí está la posada que dijo mi amigo. Y esa debe ser la desviación que lleva hacia la casa del músico. Más bien parece un atajo. Creo que será mejor dejar el coche aquí y seguir a pie. Rigoletto. No se asusten. Rigoletto solo muerde a los cantantes de ópera. Señorita Mirella. Mucho gusto, maestro. El licenciado Robles. Es un placer. Encantado. Pasen, pasen. Perdóname que la haya hecho venir hasta aquí, pero ¿qué hace un pobre viejo si no? No sabe cuánto la admiro. Mi hija me trajo uno de sus discos. Es usted muy amable. Pero pasen, pasen, por favor, pasen. Pasen, por favor. Este es el lugar donde las musas vienen a visitarme. Es encantador, maestro. Siéntense, siéntense, por favor. A ver si les gusta mi música. Bueno. Ah, buenas noches, señora. No, el licenciado salió a las 4.
Es increíble lo moderno que es usted, maestro. Extraordinario. Pero se nos fue el santo al cielo escuchándolo, ¿verdad? Ya es muy tarde. Sí, parece que se avecina una tormenta. No sabe cómo me conforta que le haya gustado mi música. Le enviaré mis partituras. Mi hija se encarga de escribirlas. Muchas gracias por todo, maestro. Cuando el amor flota en el aire, se presiente. Sobre todo cuando se es ciego, como yo. Sé que ustedes se aman. Sí, veo con mi certero instinto que es un amor que principia. Corramos a la posada, está más cerca que el coche. Denle gracias a Dios que llegaron hasta aquí. Cuando llueve como esta noche, es imposible cruzar el río. Les prepararé una habitación. No, no, gracias. Debemos regresar a la ciudad. Solo consíganos algo para secarnos, por favor. Y un poco de té caliente. Nos hará bien. Ahora se los traigo. Estando al lado tuyo, nada me molesta. Mireia, no podemos engañarnos más. Nos queremos. Tengo miedo. De mí. De mí misma. Ricardo. Perdona, Melita. No, me preocupaba pensar que te hubiera pasado algo. Pero vienes con la ropa húmeda, ¿qué te pasó? Es que tuve que ir con un amigo lejos y nos agarró la lluvia. Luego me explicas. Vamos a que te cambies esta ropa, anda. Tiene usted mucha intuición para la música. ¿Usted cree? Nada más que tiene que fijarse muy bien en la posición de las manos. Es muy importante. Ve así. Vaya, ahora parezco yo la principiante. Es que tengo las manos muy frías. Pues no hace tanto frío. ¿Estará usted enferma? No. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué me mira así? Porque viéndola así de cerca, es usted bien bonita. ¿Por qué sospecha eso, María Isabel? Porque creo que me ha mentido. Por sus llegadas tarde, por sus zapatos llenos de lodo, por miles de cosas. ¿Puede estar equivocada? ¿Qué va? Soy india, pero no taruga. Lo quiero tanto. Y siento que se me escapa. No, no está bien que se amargue por simples conjeturas. Ojalá lo sean. Pero solo de pensar que él pudiera llegar a querer a otra, me entran unas ganas de echarme a correr al monte y ponerme a llorar, como lloramos los indios, tristemente y en silencio. Ya verá que no va a pasar nada de lo que piensan. Tal vez, pero el tiempo pasa y yo, por más que hago, no logro alcanzar a Ricardo. Leo, estudio, me pongo muy avispa y al menor descuido parece que estoy sincronizada. Abro la boca, meto la pata. Repita esta carta, por favor. Sí, señor licenciado.
Yo contesto. Diga. Diga. Algún arrepentido. Mañana me entregan los contratos para tu gira por Europa. Ajá. Qué humorcito. Yo no tengo la culpa de que ya no te vea tu amigo Ricardo. ¿Qué quieres decir? No me creas tan tonto. Pues si no lo eres, no te metas en mi vida. Ya es suficiente que vivas de mí. De tu porcentaje. ¿Qué carrera habrías hecho tú sola? Idiota. María Isabel, vine a decirle que ya no podré seguir orientándola en sus clases. Bueno, si a usted no le importa, podemos seguir después de su concierto. Tampoco va a ser posible. Salgo al extranjero en una larga gira. ¿Al extranjero? ¿Por cuánto tiempo? Un año, tal vez más. No lo sé exactamente. ¿Un año? Ricardo y yo la vamos a extrañar mucho. Sí. Los ensayos me ponen muy nerviosa. ¿Qué se siente ser tan famosa? Muy bonito, pero todo tiene su precio. Ya ve, yo por dedicarme al arte aún sigo soltera. Pues sí, en eso tiene razón. Para usted no quedan ya más que puros casados. Yo sería incapaz de fijarme en un hombre que no fuera libre. Más le vale. ¿Para qué se mete en líos tocando tan bonito? ¿No quiere quedarse a comer? Ricardo no debe tardar. No, muchas gracias. Tengo que irme. Mireya. Qué sorpresa tan agradable. Mi visita es en realidad una despedida. Me voy a Europa por largo tiempo. Lo siento, pero sí es por tu bien. Sí, es por mi bien. Mireya, ¿qué le parece si preparo unas copas para brindar porque tenga un buen viaje, eh? Hasta yo me voy a tomar una. Venga por aquí. Olvida lo sucedido, por favor. Tómalo como una aventura y yo como un sueño. A usted le gusta el martini, ¿verdad, Mireya? Sí, gracias. Ricardo, ¿a ti un whisky como siempre? Sí. De todos. ¿Por qué no nos toca algo antes de irse, Mireya? Encantada.
Muy bien. Gracias. Tocó usted con mucho sentimiento. Muchas gracias. Bueno, ya me marcho. Adiós, María Isabel. Adiós, Mireya. Adiós, Ricardo. María Isabel, la voy a acompañar. ¿Es tu última decisión? Sí. Pero lo que no podrás evitar es que vaya a tu concierto. No, por favor, no lo hagas. ¿Lo ve usted, María Isabel, como yo tenía razón? Todo eran conjeturas suyas. Pues serán las hilachas, pero el caso es que se larga. Yo estoy feliz. Y ahora volverá a los estudios con más ahínco. Sí, quiero llegar bien alto, para que me admire como admira la güereja esa. Bueno, aunque en el fondo ella ha sido bastante buena conmigo. Es que estaba pensando. Es muy hermoso ese espíritu de superación que salta todas las barreras, sin complejos. Sí, a usted le gusta, pero no lo hace. Siempre está como un topo, ahí escondido en la oscuridad. Usted es guapo. Quítese esos anteojos que me lo tienen achicopalado. Es que los necesito. Y no se peine tan relamido. Hay que modernizarse. A la Beatle. Eso es. Y si los muchachos se meten con usted, defiéndase, éntrele a los catorrazos. Y si le hace falta ayuda, nomás me llama, que yo soy re buena para los trancazos. Gracias. Seguiré sus consejos, María Isabel. Juanita, dos cafés. ¿Qué le parece si después del café nos vamos por ahí a dar una vuelta? Hoy es un día que me trae tristes recuerdos. No me gustaría estar sola. Así que usted crió a esa niña como si fuera su hija. Sí. Pero nada más me hice ilusiones. Me abandonó. Y a pesar de eso, la sigo queriendo. Sé que te ibas a sentir muy triste en este Día de las Madres. Sí, gracias. Además, te traigo una buena noticia. Aquí vive Gloria, la hija de don Ricardo. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Su esposo trabaja de comisionista con un amigo mío. ¡Ah, qué bueno! Espérame, ahora te doy el café. No es necesario, yo me lo serviré. Es que no puedo hacer todo sola. Ya lo sé, pero no puedo ponerte tres sirvientas a como estabas acostumbrada. ¿Acaso te lo reprocho? No, pero lo piensas. ¿No estabas dispuesta a escribirle la otra noche a tu padre? Para pedirle perdón. Perdón. Y con el perdón un cheque, ¿no? ¿Vamos? No, es mejor que entres tú sola. Yo te espero aquí. Gloria, ¿no te acuerdas de mí? Rosa Isela.
Casi no puedo creerlo. Pasa, pasa. Por aquí, siéntate. Yo también vivo aquí. Estoy internada en el Colegio de la Paz. Cuando mi abuelito supo tu dirección, yo... ¿Tu abuelito? Sí, Gloria. Cuando supe que no era hija de... María Isabel, me fui a vivir con mi abuelo. Pero si ella te quería mucho. Siempre dijo que tú eras su hija. Fui una ingrata. La abandoné por ir en busca de... un abuelo rico. Yo también abandoné a mi padre. Y vivo con la pena de lo mal que me porté con él. Sí. Pero creo que ellos nos perdonarán. Solo que no me atrevo a meterme en sus vidas. Ojalá y sean felices, Rosa y Sila. Ven, te voy a enseñar a mi hijo. Ah, sí. ¿Firmaste los contratos? No hay prisa. Mañana a las 4 vendrán a recogerlos, ¿no? ¿Y para qué esperar hasta el último momento? Hay algunas cláusulas que no me gustan. Tengo que aclararlas. Hasta luego. Recuerda que nuestro amor es imposible. Solo sé que te necesito. No te vayas. ¿Y ella? Vivamos el presente. Eso es todo. Luché por no quererte. Pero estoy vencida. Tú has sido mi primer amor. Y estás envuelto en un imposible. ¿Te refieres? No la nombres.
Sí, soy muy dichosa a tu lado. No veré lo que arrollo a mi paso ni me importará nada más que mi felicidad. Creo que es Ariel. Arreglaré de una vez este asunto. Te veré mañana a las 7 en el café de siempre. Ariel. Perdona que haya entrado por la puerta de servicio, pero quería convencerme de mi sospecha. Así es que ya no aceptas la gira. Exactamente. ¿Estás loca? No puedes abandonar tu carrera por un cariño absurdo, que solo te llevará a la ruina. No te interesa tanto mi ruina, sino el dejar de ganar dinero como representante de una pianista famosa, ¿verdad? Créeme que no me opondría a ese cariño si fuera correspondido. Ricardo solo siente por ti un capricho. Mientes. Ricardo me ama. Ah. Te ama. Entonces, ¿por qué no se casa contigo? Bien sabes que está unido a otra mujer. ¿Hiciste el divorcio? ¿Por qué no deja a María Isabel? Estás ciega, hermanita. Tú le gustas, pero no lo suficiente para que deje a su mujer. Haz la prueba. Pídele que se divorcie. Y verás cómo se esfuma de tu vida. ¡Cállate! Y ahora lárgate de mi casa. No quiero volver a verte jamás. ¿No se te olvidó nada? ¿Cómo se me iba a olvidar? ¿Cuál pastel va a ser, señora? El preferido del señor Ricardo. Dos años de casados, ¿verdad? Dos años. Parece un sueño. ¿Y van a tener invitados? Ninguno. Los dos solitos. Y en cuanto acabemos de cenar, ustedes se me desaparecen. Inmediatamente, señora. Señora, el hermano de la señorita Mireya la busca. ¿A mí? Sí, señora. ¡Qué milagro! ¿Por dónde salió el sol? Hola. Tan hermosa como siempre. Gracias. Yo me lo imaginaba muy ocupado con su próximo viaje. ¿Quiere tomar algo? Un whisky, si no les molesto. Aquí tiene. Gracias. ¿Ricardo no está? ¿Y cómo está él? Pues muy bien. Precisamente cumplimos dos años de casados. ¿Sí? Felicidades. Gracias. Siéntese. Que cumplan muchos más. Gracias. Fíjese que de repente mi hermana decidió abandonar la gira. ¿No le parece extraño? Pues, no la conozco lo suficiente como para saber por qué cambió la decisión de irse. Pero como mujer debería adivinarlo. La mujer siempre anhela algo imposible. El amor. Bueno, su hermana tiene derecho a buscarlo. Sí, pero es que este amor es absurdo. Porque él es un hombre casado. Creo que no le puse bastante hielo a su copa. Es usted una mujer muy inteligente para no haberse dado cuenta que el hombre casado es su marido. Miente usted. No, no miento. Si no me cree, vaya a las 7 al Rincón Gitano, donde siempre se citan. O vaya al departamento de mi hermana. Estoy seguro que se convencerá. Qué vil es usted. ¿Cómo puede venir a enlodar hacia su hermana? Yo no sé a qué clase social pertenezca usted, pero como clase moral, a la más baja. Salga usted de mi casa inmediatamente.
Y pensar que creí haberte perdido. Nuestro pacto ha sido pensar siempre en el momento, nunca en el pasado. Y precisamente en este momento me gustaría ver el campo, respirar el aire puro de las montañas. Le quedó muy lindo el pastel, señora. Y se ve rete sabroso. ¿No fue buena idea salir de la ciudad? Sí. Es simpático y se come bien. Hoy va a ser un día inolvidable para mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué día es hoy? Jueves. Me refiero a la fecha. 16 de julio, ¿por qué? Olvidé una cita importantísima. A estas horas, más importante que yo... Rafaela, vete a dormir. Se me olvidó que el señor tenía una cita muy importante. Yo lo voy a esperar, anda. Hasta mañana, señora. Hasta mañana. Del mundo. Fue un olvido imperdonable. Te explicaré. No mientas, Ricardo. Solo un motivo pudo hacerte olvidar nuestro aniversario. ¿Un motivo? A una mujer solo se le olvida por otra mujer. ¿Qué dices? Que cuando se quiere tanto como yo a ti, se presienten las cosas, ¿sabes? Y yo sé que te estoy perdiendo. No digas eso. Sí, y es natural, Ricardo, es natural. Por más esfuerzos que hago, yo no logro llenar tu vida. Si te atrae otra mujer, vete y déjame. Lo que yo no quiero es que la compasión o el agradecimiento te retengan a mi lado. No es compasión ni agradecimiento, María Isabel. Te juro que te quiero. Te adoro. Tienes que creerme. Sí, Ricardo. Tienes razón. Tengo que creerte. Ricardo solo siente por ti un capricho. Haz la prueba. Pídele a Ricardo que se divorcie. Señora, le llegó esta carta. ¿A mí? Mamacita linda. Rosa Isela. Sí, soy yo, Rosa Isela, la que te escribe. Aunque te extrañe que no lo haya hecho en tanto tiempo. Es que no sabía cómo pedirte perdón. Me imagino que sigues disgustada conmigo por lo mala hija que fui, y con razón. No me olvido de aquella noche que te abandoné, pero créeme que lo he pagado muy caro. Mi abuelito es bueno y me ha rodeado de lujo y me ha puesto de interna en Monterrey. Pero por las noches, cuando todo esté en silencio, no puedo dormir pensando en ti, en tus caricias. Mi hijita. Sí, decidí hacer la gira. Luego te explicaré las razones. No, 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 aquí no. Podría regresar mi hermano. Nos veremos como siempre en el café.
Hasta luego. ¡Rafaela! ¡Rafaela! Dígame, señora. Pídeme un taxi. Voy a cambiarme. Me avisas cuando llegue. ¿Y esa decisión? Es mejor para los dos, Ricardo. Tú no me quieres. ¿Cómo puedes decir eso? No me tardo. Voy a ver al señor a la oficina. Está bien, señora. Yo comprendo, Ricardo. Tienes una esposa a la que quieres mucho. La has sacado de la nada para formarla. La has labrado en mármol para convertirla en una estatua maravillosa. Y ningún hombre renuncia a su obra. Es que no lo entiendes. Lo tuyo es cosa diferente. Me fascinas. Me envuelves con tu presencia, tu música. Me vuelves loco. Pruébamelo. O a la gira. ¿Qué hora tiene? Las 8:30, señorita. Mire, mejor vamos al Rincón Gitano. ¿Sabe usted dónde queda? Sí, señorita, en Insurgentes. ¿No dejaste tus asuntos largo tiempo cuando te fuiste de viaje? Acompáñame, Ricardo. Huyamos de todo. Cortemos de una vez los remordimientos que no nos dejan ser felices. Sincero al darte mi amor, mas hoy sé que ya te dejé de amar, y ahora que tú pretendes volver, debes pensar que ya te olvidé, pues hoy sé. Lo que significaría vivir nuestra propia vida, los dos solos, gozando de una felicidad que hasta ahora nos ha sido negada. Demuéstrame que es a mí a quien quieres. Demuéstrame que lo nuestro no es una simple aventura y que estás dispuesto a consagrarme tu vida como yo te consagro la mía. ¿Aceptas? Más hoy sé que ya te dejé. Que yo era sincero al darte mi amor, mas hoy sé que ya te dejé de amar. María Isabel, ¿usted aquí? ¿Le sorprende? Es que su visita en mi casa es tan inesperada que... ¿Usted ha ido muchas veces a la mía? Siéntese. ¿Desea tomar algo? No. ¿Qué le pasa, María Isabel? La noto muy extraña. Es que no quiero equivocarme. Quiero comprender exactamente por qué Ricardo me deja para irse con usted. Perdóneme, pero le aseguro que está en un error. No. Y usted sabe perfectamente bien que no. Eso es. Así es mejor. Sin mentiras. Sin explicaciones. Porque usted entró en mi casa... y aprovechándose de su cultura, de su talento, de su gran mundo, me robó lo que más quiero en la vida. Le aseguro que yo no... No me asegure usted nada. Si yo no vengo a pelear... Si se tratara de su felicidad, dejaría que la india brava que hay en mí saliera para arrancarle con las uñas lo que más quiero. Pero se trata de la felicidad de Ricardo. Quizá hubiera sido preferible esa violencia. Yo sabía que tarde o temprano pasaría esto. Pero a pesar de todo, Ricardo la quiere. Me quiere. ¿Y se va con usted? Calle, por favor. Cuando menos, me queda el recuerdo de haber sido feliz una temporada. La más hermosa de mi vida. Y si él me dio tanto,
Pues yo tengo que corresponder dejándolo libre. Mi sueño terminó. Déjeme que le explique. No me explique nada. Yo lo único que sé es que pierdo a mi Ricardo. Al hombre que me dio todo sin exigirme nada. María Isabel, yo le juro que luché hasta lo imposible por evitar esto. No le diga nada a Ricardo de mi visita hasta que yo haya desaparecido. ¿A dónde va? Regreso a mi mundo. A ser lo que fui. Solo que ahora con la experiencia de haber vivido un sueño muy hermoso. ¿Más café? No, gracias. Pero si casi no has desayunado. Es que tengo una junta muy importante. Apenas me da tiempo. Puede ser que no venga a comer. Como quieras. Ricardo. Tengo un capricho, tonto. Dime que me quieres. No seas niña. Sabes que te quiero. Gracias. Gracias por haberme acompañado, Ernesto. Y ya sabe, levante la cabeza y sonría. Sí, María Isabel. Recordaré sus palabras. Usted ha sido muy buena amiga para mí. Feliz viaje. Gracias. Anda, brindemos por nuestro triunfo. ¿No es eso lo que queríamos? ¿Que ella desapareciera de nuestras vidas? ¿Por qué esa tristeza? Vamos a festejar su vida a carcajadas. Ya no bebas más, Ricardo. Bebo lo que me da la gana. Vamos a principiar nuestra felicidad. Toca. Por favor, Ricardo, no es este... Te ordeno que toques. ¡Toca! Déjame envolverme en la magia de tu música. Tu música me embriaga. Me hechiza haciéndome olvidar todo. Toca más fuerte. ¡Más! ¡Así! ¡Vuélveme loco para no pensar! ¡Basta! ¡Basta! No comprendes. Necesitaste verla perdida para darte cuenta que la amas por sobre todas las cosas. Vete, por favor, vete. No hagas más dolorosa esta separación. Tu hijo, Gloria. Es igualito a él. Se parece mucho a Ricardo. Sí. Lo único que nubla mi felicidad es el remordimiento. No te preocupes.
Tu padre es muy bueno. Y en el momento que lo busques, estará contigo. ¡Papá! Isabel, yo te... No, no digas nada.